repertorio muy interesante, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que resulta de la combinación de un instrumento como el fagot de la familia de vientos maderas cuando se acompaña de un quinteto de cuerdas. Vamos a escuchar esa fusión de las sonoridades. Hoy tenemos un estreno mundial, un estreno latinoamericano, perdón, y un estreno mundial de la versión de cámara de la obra de Miguel de la Vida. Dos obras costarricenses de Sandra Duarte y Alejandro Cuello, y una obra de Lynn Larsen, donde van a escuchar un poco de influencias del jazz, y la primera entrada, una obra de Niccolò Paganini. Entonces, los dejamos con este programa, esperamos que lo disfruten muchísimo. Sí les pido el favor, en este momento, de apagar sus celulares, también evitar fotografías con flash, si van a tomar fotografías que sean sin flash, y también, por último, es que cuando se está dando la ejecución, evitemos salir de la sala. Por favor, les pido que esperemos aquí. Se den los aplausos para salir de la sala si tienen que salir por alguna razón. Muchísimas gracias y por favor recibamos a este grupo con un fuerte aplauso. Thank you.
Thank you.
primera mujer en ser compositora en la residencia de una orquesta. Bueno, sí, hubo compositora en la residencia de muchísimos lugares, incluido el Instituto Arnold Schoenberg, el Instituto de California de las Artes, el Conservatorio de Cincinnati, etc. Ha sido una mujer de gran carrera. Esta obra, Un Mundo Sirio, El Lunes Lleno de la Ciudad, fue escrita en el año 2013, como en el programa. Y es una obra un poco curiosa. Ya escribió unas notas acerca de la obra. Dice que esta obra es como una caminata para el fagot y las cuerdas. Quienes van a horas de la noche caminando en un distrito de clubes de una ciudad sin nombre. Entonces, imagínense ir caminando en un montón de clubes nocturnos, de jazz, algo así como Barrio Escalante puede ser, o en la calle de Basura, si están más cerca. Los movimientos también tienen nombres curiosos. El primero hasta las 3 de la mañana, el segundo es Jukin Damun, el tercero a las 5 de la mañana. Ella nos dice que el sonido de su música está en límite con el jazz, pero no es jazz propiamente. Es algo que está entre medio y ya tiene mucha influencia del jazz. Nos dice que es más bien un retrato difuso de los ecos de la música nocturna, el tipo de música que evoca la fatiga de las fiestas y de permanecer despierto toda la noche. De ahí vienen los títulos de los movimientos, a las 3 de la mañana, después de haber sido de fiesta y estar despierto toda la noche. El segundo movimiento es algo muy curioso, Jukin Damun, es un nombre imposible de traducir porque es un juego de palabras. Jukin en inglés, juk, tiene varias definiciones. Comúnmente un juk joint, se llama, es un bar barato, un bar de mano que tenemos aquí. También juk, el jukebox, es la famosa de Rocola, aquellas máquinas que uno les echaba una moneda y que el disco sonaba. Y también juking como verbo, como se utiliza aquí, es ir a hacer un tour de bares. Lo que se decía aquí es irse de romería a la calle de la Amargura. Y de bar en bar, como vamos a entrar por ahí. Así que bueno, ya se pueden ir dando cuenta más o menos de cómo funciona la pieza. Y en ese movimiento, Lili Larsen hace referencia a 9 canciones populares que tienen que ver con la luna. Entre ellas algunas muy conocidas como Fly Me to the Moon de Ron Howard, Walking on the Moon de The Police, Moon River de Henry Mancini y otras canciones. Entonces es como ir caminando en estos bares que va saliendo música de todo lado y uno va viendo pedacitos de canciones aquí y allá. Así que bueno, esto va a ser Luna Llena en la Ciudad de Lili Larsen.
bueno, esta obra es un poco curiosa, como hizo un recital de esta noche ahí en Ensambles Curiosos, y este es uno de los también muy poco comunes, con trabajo y fagot. Por lo general, ambos de estos instrumentos son instrumentos que hacen acompañamiento a una orquesta o acompañamiento a otros instrumentos. Y muy pocas veces son solistas. Yo y los Aramos y cuesta mucho ser solista en estos instrumentos. Pero esta obra es muy interesante por eso, porque siendo dos instrumentos acompañantes, nos vamos a acompañar mutuamente. A ratos yo soy solista, a ratos tú eres solista. Y la pieza, bueno, es un tango, se llama Tango para Dos, que es en realidad variaciones sobre un tango original. Al principio van a escuchar el tango y después una serie de variaciones, son 5 variaciones, que se puede oír una manera, una variación lenta y un final que es un poquito virtuoso dentro de lo que esos instrumentos pueden hacer. Así que bueno, esto es Tango para Dos de Alejandro Arcueta. Thank you.
última pieza del Malambo de Miguel del Águila. Miguel del Águila es uno de los compositores mexicanos más reconocidos hoy en día del periodismo uruguayo y ha hecho carrera en Estados Unidos. Tuvo estudios en Alemania y en Estados Unidos. Él ha sido nominado 3 Grammys. Su obra ha sido muy reconocida, muy importante. De sus primeras piezas, en Viena, donde recibió uno de sus primeros estrenos, una de sus piezas. Entonces, en Viena, para un compositor es algo de suma importancia. En 1987, una editorial, Pure Music, empieza a publicar su obra. Pure Music es de las más reconocidas para música nueva, así que también fue un gran prestigio para él que su obra fuera publicada por Pure Music. Esta obra, El Malambo, Opus 115B, tiene esa letra al final del opus, el opus es el catálogo de obras, y bueno, es la última que él ha compuesto, su opus es el 115, es la última obra en su catálogo, y tiene el 115 A, B y C, porque escribió 3 versiones diferentes de la pieza, una para fagot y piano, una para fagot y cuarteto de cuerdas, y una para fagot y orquesta de cuerdas. Esta noche vamos a hacer, tal vez sería la cuarta versión de esta obra, puesto que es para fagot con quinteto de cuerdas, es como la versión de orquesta de cuerdas reproducida. Y de hecho, bueno, el compositor me dio permiso de anunciar que se va a hacer el estreno mundial de esta versión, por favor, quinteto de cuerdas. La obra fue estrenada en agosto pasado, por favor, que me dio su piano. Ahora, la obra tiene toda una historia, tras el Malambo. El compositor, mi hermano Mozo, dice que, bueno, al igual que el sonido de las campanas motiva recuerdos de sus años pasados, el fagot, quien es el protagonista, canta solo una melodía acompañada únicamente por pájaros e insectos a la distancia. Ustedes van a escuchar que las cuerdas van a ser como ruiditos, en realidad al principio, eso es imitando sonidos de la selva, pájaros, insectos. Pronto el fagotista decide unirse a una danza que tiene lugar cerca de él. Ahí vamos a escuchar también como que empieza una danza y de repente todos nos unimos a la danza. Aunque el carácter rítmico de esta pieza está inspirado por la danza Malambo de los gauchos sudamericanos, su carácter y color también reflejan sus equivalentes venezolanos y colombianos, el joropo, el galerón llanero y hasta el jarabe mexicano. Este es un malambo, pero tiene influencia de todos esos ritmos. Mi música aquí representa solo la abstracción de estas danzas en mi memoria, tal y como se traduce en mi propio lenguaje y ritmo, que en este caso consiste en alternar compases de 2 16avos y 7 16avos. En medio de la danza de nuevo escuchamos unas campanadas y otra vez el fagotista, el fagot, vuelve a sus pensamientos nostálgicos, vuelve a sumergirse a sus propios pensamientos. Lejos del resto, canta una canción expresiva que crece en intensidad hasta las campanas disonantes en su cabeza, finalmente desencadenan un emotivo clímax que se disuelve en la oscuridad. De repente, como si despertara de un sueño, vuelve a la danza, pero esta vez sin interrupción, gran fuerza, aumentando hasta un alegre final que afirma la vida. La explicación de esa obra es una obra en un movimiento, pero tiene muchas secciones. Así que bueno, voy a ver si ya la pianista lo cambia de cuerda y ahorita continuamos.
Thank you.